Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a empezar de una vez, que no voy a estar mucho tiempo hoy. Oh, creo que no. Ahí está. A ver. Bayo. Estuvieron empatados los... Pero bueno, vamos a empezar. Ayo. Ayo. Fin. Bien. Voy a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Hace muchos años... de los hombres estuvo a punto de sumergirse en las tinieblas. Pero los Minish bajaron del cielo para ayudarles y le dieron la luz dorada a una espada a uno de los héroes. Y el héroe venció a la oscuridad. Los hombres recuperaron la paz y guardaron la espada como un tesoro. Bien. Hola, maestro Smith. Qué sorpresa, princesa Zelda. Ha venido sola hasta aquí, seguro que el secretario real está otra vez buscándola, muy preocupado. No se preocupe, por cierto, ¿dónde está Bayo? Se están celebrando las fiestas Minish de la Ciudadela y hay mucho ambiente. Gustaría que me acompañase, ¿le parece bien? Ya veo. Quedándome. Sí, que aún no duerme. Voy a tardar mucho en levantar. Además, así de paso, me entregan el castillo. Bayo, despierta. Muy dormida por lo que veo. Oh, miren. Está con el gallo por atrás. El almohadazo. No, todavía no me sirven estos. Bayo, la princesa se la ha venido a buscarte para que vayas con ella. Las fiestas Minish de la Ciudadela. ¿Te vienes conmigo a las fiestas? Se lo he comentado a tu abuelo Smith y le ha parecido muy bien. Las fiestas Minish solo se celebran una vez al año, así que vete con la princesa Zelda y pasarlo bien. Eso sí, espero que le entregues esta espada que va a determinar el secretario real del castillo Irule.
Okidoki. Muy valioso y tienes que entregar al castillo, que no la pierdas. El premio para el ganador de los juegos del castillo Iruleque se celebran durante las fiestas. Queda bien de la princesa, piensa. Joven, muy delicado, es que tú eres el pelín borrico. No se preocupe, vamos, Bayo. Ya. Okidoki. Aquí va yo. ¿Querá que? Bien, vale. ¿Qué? ¿Qué cuento? Pues nada, tengo lastimada una mano. Sí, me lastimé hace ratito con un cuchillo. Y que ya no soporto a mi gata que está chille y chille. Es que como se dio una adopción el gatita, pues bueno, pues ni modo. No sé, como que muy deprimida ando yo. Uy. Por aquí, rápido, rápido. De nuevo digo bienvenidos, okay. Ciudadela de Irule, región Tabata, Bosque Minish. Hemos llegado a la ciudadela, ok. Mira, mira, Bayo, qué divertido. Vamos, vamos rápido. Soy civil. Okay. Bienvenido a las fiestas Minish. Nosotros en Tenaria de las fiestas Minish. Un Minish. Bien. Costó mucho para reparar las fiestas. Reparar las fiestas, pero ahora veo todo listo. Me alegro mucho de haberlo hecho. ¿Te interesan las historias del abuelo? Son estupendas. Ah, ¿qué habrá por ahí? Esa princesa, toda loca. Eras una vez uno de los hombres envuelto en tinieblas. Como no podían librarse del mal, los Minish acudieron a la ayuda, dándoles la luz dorada y una espada. Con ella, los hombres se liberaron de las tinieblas y recuperaron la paz. Sus vidas como agradecimiento hacia los Minish. Hicieron las fiestas Minish. Cada año los Minish solo aparecen ante los niños buenos. Si os portáis mal, no podréis verlos nunca. Ok. ¿Para dónde se fue la Minish? ¿Dónde se fue la... Uy, no me di cuenta. Yo tengo que hablar con alguien de aquí. Aquí está, no lo había visto, fíjate. Yo sé que los Minis existen. Siempre me lo ha dicho. Ah, ocurre algo allí también. Ay, Dios mío, princesa. En ciencia, daño se abre la puerta, que es el mundo de los Minis y el de los hombres. Y los Minis nos visitan. Y este año es el año en que se abre la puerta. Seguro nos trae suerte. Buah.
Se han celebrado los juegos del castillo este año. ¿Quién habrá ganado? He ganado algo. Fabuloso, la favor se lleva un premio. A ver, elija lo que prefiera. Una piedra en forma de corazón y también una enorme piedra semipreciosa y por último un escudo pequeño. ¿Qué premio prefiere? Supongo que la piedra semipreciosa, aunque la piedra de corazón también es muy bonita. ¿Qué se llevará, joven princesa? Me llevaré el escudo pequeño. ¿Por qué? ¿Pero por qué? No lo entiendo. Pero si el escudo es más bien mucho, la piedra conforme mucho más mono. La piedra semipreciosa es ideal. Cualquier cosa antes que el escudo. No, de veras, prefiero el escudo. ¿Puedo llevármelo entonces? Qué gusto tan raro tiene, joven princesa. En fin, aquí tiene. Te lo regalo. Creo que este escudo es perfecto para ti, Bayo. Vale. Es el botón correspondiente para protegerte de los ataques. Pequeño, ¿no? Queda genial como pensaba. Pero ese era otra cosa. Protégeme con este. Si me ocurriese cualquier cosa, protégeme con ese escudo, ¿vale? Por cierto, deberíamos ir al castillo y entregar la espada. Maestro Smith, venga, Bayo. Ah, ok. Ah, sí. No. No lo dije porque se me terminó la Gold de 14 días. Entonces ya, ¿para qué? Y de hecho está fallando live. Bueno, a mí sí me saca mucho. No sé, ya no sé si es el internet o ya. O sea que me quedé igual. Castillo Uriole. No sé, mamá. Vamos, Bayo, rápido al castillo. Ok. Uy, le pegó a la princesa. Ay, ay, ay. Debe ser un matorral mercader. De los que hablaban los soldados del castillo, les gusta molestar a gente. Podremos volver al castillo, seguro. Hay que protegernos con el escudo, ¿no? Ay, ay, pi. A la ciudadela a vender mi mercancía de las fiestas, pi. Pero es que nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza nos hace atacar a los clientes en vez de hablar con ellos, pi. Y claro, así nadie quiere comprarnos. Nada, pi. Creo que lo mejor será que vuelva a mi cuerda, pi. Bien, vaya, ahora me da pena el pobre matorral. Pero es que se hace un daño cuando las alas. Vayamos al castillo a entregar la espada una vez. Sí, se me había acabado. Y yo que tenía ganas de jugar el 3, por lo menos. Pues a lo mejor ha de ser el modem, pero también he visto que está fallando muchas veces live. Ya varios lo sacan del 360. Entonces que no es. Y bueno, sí, súmale. Súmale eso y las fallas y mi internet. Pero igual, pues pensé que iba. Pensé que iba a ser este. Todavía iba a aguantar el código. Pero no, pues ni modo. Hola, Kuro, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué milagro que andes por aquí. Y qué gusto, claro. Bienvenido, Raftel. Pues yo lo empecé en streaming, pero no lo acabé porque, bueno,
un problema con mi computadora y pues se perdieron mis datos y pues ahorita lo estoy volviendo a empezar. Pero sí, iba bien, me gustó. Muy bien. Bueno, tengo que prepararme. Tiro mis aposentos. Hasta luego, Bayo. Me lo he pasado genial. Ok, Zelda. La espada. Porque no te quedas a ver. Demonia. Bueno, pues ya que, ¿no? Historia de esta espada. Es la espada Minish, la espada que sella este cofre, que contiene las fuerzas tenebrosas, es una espada sagrada. Y en la cuenta que los Minish se la regalaron a los hombres hace años. El ganador de los juegos del castillo de Hyrule tiene el honor de tocarla. Ay, qué envidia, ¿no? Da comienzo la ceremonia de entrega del premio y concurso de este año. Que entre Bati, el ganador de esta edición. Yo me acuerdo que ese era el malo de la historia. Nunca pensé que sería tan fácil. La espada Minish y el cofre sellado de acceso limitado a los sabios de Hyrule a mi alcance. Seguro que lo que se busca se encuentra dentro de ese cofre. Pues yo casi no tiene mucho que regresé. Me había quedado sin internet. Tras problemas con problemas que igual ya conté en mi Facebook, ¿verdad? Pero bueno, pero qué gusto tenerte por acá. De verdad que sí. Que así que lo probaremos ahora mismo. No dejaré que arruinéis mis planes. Soy el ganador de la edición anual de los Juegos del Castillo. Tiene acceso a... Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Para Minish y el cofre sellado. Hace mucho que espero este momento. Pues acá con mi mano herida. Me corté la mano. Y me duele horrible mi tobillo que todavía no se cura. Pero pues fuera de eso, bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Tú cómo estás? No, José, no lo he acabado. Simplemente que quise cambiar hoy al menos un poquito el juego. Pero ya mañana seguiré con el Zafiro. Si es que... No. Tengo una... Como una meta. O bueno, un sueño. No, pues sí, una meta de querer atrapar a Lunatune. Y porque me costó la otra vez. Pero bueno. Con un cuchillo, es que estaba partiendo hojas. No tenía a la mano unas tijeras y pues bueno, ¡pum! Sí, un amigo tuyo me mandó un mensaje contándome de tu problema. Sí. Y sí, curó. Es un poquito grave los problemas que tengo, la verdad. Y me han orillado a hacer muchas cosas muy que no he querido. Como, por ejemplo, pues dar a gatitos en adopción cuando yo podría cuidarlos. Pero pues ni modo. No sé, que van a estar mejor en otro lugar. Cosas así. Yo también lo quise contar, no para causar lástima, sino para que vean que, bueno, si de alguna manera yo no tengo tan buena calidad en los videos o buen internet o que tengo muchas fallas, es por eso. Pero bueno. Hola Rudy, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Qué buscas? Yo sé dónde están los legendarios en Esmeralda y todos esos que son el mismo mapa. También tengo la Esmeralda, José. Sí, sí tengo el Esmeralda. Mi mamá viendo la tele, ¿no? Ya le dije que le bajen y dice que no.
No es Pokémon, es la leyenda de Zelda. No puedo dejarte libre porque acabarías dándome muchos problemas. Ah, bueno, no lo leí. Tiembla, te convertiré en piedra con mi magia. Uy, Dios mío. Ja, 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 es lo que... Esto es lo que ocurre a los que se cruzan en mi camino. Ahora me haré con el contenido del cofre. ¿Qué ocurre? No había más que tinieblas. Da igual. Sé que la fuerza está en este... Solo es cuestión de tiempo. Ja, 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 ja. Ya viéndolo así en imágenes de en Google, Batty no es tan feo como aparenta ser. Se ve muy kawaii, de hecho. Oh, Link. Le dieron un tremendo golpe, pues cómo no. Oye, qué bien, al fin estás despierto. Tu abuelo Smith está hablando con el rey Hyrule. Vale. Pues por aquí. Supongo que sí, ¿no? No, pues de nada sirvió que se pusiera enfrente. No, pues no. Se supone que le dieron un escudo para que la protegiera y pum, pues no. Pero bueno, y modo. Speedrun de este juego. Qué padre. Métete en la reunión. Todos sabéis lo que ha ocurrido. A mí, sinceramente, no se me da hacer speedrun. Son muy mala. Si llegara a ser alguno sería con Resident 3, porque me sé muy bien el juego, pero... O igual algún Gears, pero... soy muy mala, la verdad. He echado un maleficio sobre la princesa Zelda y la ha convertido en piedra. Quizás con la espada sagrada, la espada de Minish, podríamos liberarla, pero Batty la ha roto. Da igual, no pienso rendirle. ¿Habéis oído hablar de los Minish? ¿Los Minish? Uy, José. Si supieras lo que sufrí en el área of Sorrow. Digo, no lo comparo, ¿no? Cada juego tiene su toque y es fabuloso, pero de que sufrí, no dudo que vaya a sufrir con este juego. Pero sin duda será genial. Hola, Mercer, Sony. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido, Boshade, por cierto. ¿Se refiere a los pequeños seres de la leyenda? Exacto, los Minish no son una leyenda. Yo sé que existen en este mundo. Es un secreto que ha ido pasando de generación en generación. Día real de Hyrule, y es normal que vosotros no lo sepáis. Ellos forjaron la famosa espada Minish de la leyenda. Así solo ellos podrán repararla. ¿Cómo? Pues enviamos soldados ahora mismo. No serviría de nada. Los Minish son invisibles para los adultos, no los contraían nunca. Pero no para los niños. Entonces, ¿por qué no vas tú en busca, Bayo? Pues claro, sí. Sí, Bayo, si crees que puedes conseguirlo, te pido que vayas en su busca y me ayudas a rescatar a la princesa Zelda. Solo los Minis saben cómo reforjar la espada sagrada. Quizá tengas que hacer frente a numerosos peligros en esta aventura. Llévate esa espada, además de la espada Minish rota. Ay... Ya han entregado la espada Minish rota. En este juego me dan risa alguna. Si hay un jefe como verde con la cabeza así grandota, ese se ve bien chistoso. Te recomiendo Mad Father. Vaya, ese es el tipo. Es de este tipo, pero con terror. Está en oferta Steam. No es tan pesado, creo, el juego. Déjame lo anoto porque siempre se me van las cuatro. Es Matt Father. Ah, Chihuahua. Father. Matt Father. Es tu semi, no es N. Listo.
hace falta para reforjar una nueva espada en Minishas. No la pierdas. Pero aunque ya habías estado aquí, yo siempre les doy las bienvenida. O sea, lo que quiero decir es que qué bueno que estés aquí de nuevo. Sí, yo siempre les doy la bienvenida a todos los que conozco, los que ya están han estado aquí. Es como una cortesía mía o una habilidad, por así decirlo. No, es muy livianito y cuesta como 30 pesos. No. Oh, entonces a ver si lo puedo comprar. Sí. Hola, Aeon Gamer, ¿cómo estás? Bienvenido. Suculenta voz. Quiero que todos los soldados busquen a Bati. Bien. Fondo del bosque. Bate este mapa. Si no encuentras el camino, busca. Pues estar al menú. Después botón L. Botón R para consultar el mapa. Si es conseguir el mapa de Hyrule. Y úsalo para orientarte y no perderte. A veces el Roddy tampoco alcanza a ver el stream. Permítanme tantito. Ya, ahora sí, perdón. Va, yo espero que encuentren la forma de salvar a la princesa Zelda. Pues mientras no se me borren mis datos. Espero que todo salga bien. Vale. Y ya no... Ah, miren. Okay, vale. ¿Qué hay algo, no? Me parece que sube, ¿no? Castillo Hyrule. Ya está. Cierto. No lo puedo. Ay, eliminé el letrero. No, nunca le tiene, ¿verdad? He conseguido una rupia. Oh, no, tampoco. Corazón. Luego hay cosas aquí, ¿no? ¿Conoces Dark Kiss de Dugion? Es una invitación super oscura, ¿cierto? Me suena. Pero no sé, mejor no digo sé porque a lo mejor y me estoy confundiendo, pero. ¿De qué trata el juego más o menos? Si me dices, pues ya
A lo mejor y me recuerdo y ya. ¿Qué? ¿Hacia dónde? ¿Y cómo le hago para el mapa? Entonces tengo que ir. Ah, pero no puedo pasar por aquí. Tengo que buscar un atajo. Master, bienvenido, ¿cómo estás? Gran jalón, me parece que sí. Es por aquí. Bosque Minish por abajo. Por turnos es en 2D. La mejor y sí. Por aquí, ¿verdad? ¿Será? No hay nada. Pensé que había rupias, pero no. ¿Qué es por aquí? Colina del Este. Es que no creo que haya aquí, ¿no? ¿O sí? Castillo y la ciudad de Bosque Minish. Entonces vamos bien. Pienso que no. Bosque Minish. Ok. Bueno, ya llegamos. Que pienso que alcanzo todo con la espada y no. Más no. Tienes que... Ah, aquí recordando lo poco que jugué. Pero... Pero pues no, no doy ni una. Aquí. Oh. Oh, qué. Ey, tú ven acá. Oh. ¿Qué? Ah, es que necesito entrar. Entrar, no, necesito. Tengo el escudo y no lo utilizo. Qué tontería, ¿no? Ah, este es como tipo un jefe. LOL. No, no puedo pasar por allá. Para nada. Ay, mi gata. Nada. A lo mejor tengo que hablar con alguien. Me imagino. No recuerdo bien. Como un jefe, me acuerdo. Este es el primer jefe con el que me enfrenté.
Ay, 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 dejadme en paz. Que alguien me ayude. Ay, pero ¿dónde está? Ay, no es por aquí. No, porque esto es... Esto es... Sí, sé que es un jefe. Es el que me enfrenté yo hace tiempo en aquí. Lo había transmitido. Dame así, haz algo para ayudarme. No dejes que me traten así. Ayúdame, por favor. Uf, menos mal que ya ha pasado todo. Seguro que solo... Que yo solo podría haberme librado de ellos también. ¿Qué es un niño como tú solo en este bosque? Ya veo. Minish, Bati, Maleficio y la espada sagrada. Vaya, entiendo perfectamente la situación. En realidad, yo también me he embarcado en esa aventura para hacer un maleficio. Si conseguimos completar el ritual de la espada sagrada, quizá consiga mi objetivo también. Creo que te acompañaré en tu aventura. Me llamo Ezero. Encantado. ¿Qué quieres ahora? Tengo monos en la cora, en la coro, en la cara. Espera, espera. Camina demasiado prisa, ve más despacio. Qué barbaridad, pero ¿no te das cuenta de que no puedo caminar tan rápido como tú? Oh, pues entonces ¿qué propones? Bah, es como hablar con una pared. Muy bien, así no me separaré de ti. Tengo una vista estupenda desde aquí arriba. Además, así no me canso. ¿Qué haces? Vamos, camina. Realmente joven, habrá muchas cosas que no entienda. Cuando esto ocurra, pulsa Select y te ayudaré en lo que pueda. Creo que me vas a dar mucha lata. ¿Cuál es Select? Para empezar, ¿cuál es Select? Ah, ya. Rápido, rápido. No, perdemos. No, que por acá no era, ¿no? Ahora sí podemos ir a donde está el arbolito, ¿no? Creo que sí. No me acuerdo. A ver. Pues nada. Te contaré un secreto, mundo. Los minis es diminuto, con ese tamaño no podrás conocerlos nunca, pero yo sé que hay que hacer, observa con atención. ¿Ves ese tocón? En realidad es una puerta secreta al mundo de los minis que crearon los hombres hace muchos años. Me llevas puesto y subes, menguarás hasta parecer un minis. Colócate sobre el tocón y pulsa R. No quieras recuperar tu... Tonto. Ok. Bien. Bueno, nos hemos hecho chiquitos. Wow. Este es el diminuto mundo de los minis. Seguro que ahora te alegrarás de haberme salvado. Fíjate bien porque hay muchas entradas al mundo de los minis y no todos son tocones. Quieres recuperar tu tamaño, no tienes más que colocarte a entrada. Con eso sí, no olvides que cuando mengues tendrás que hacer frente a los peligros, más peligrosos más de lo normal. Para ser un diminuto como los minis, una gota de agua puede ser un problema enorme. Claro que yo estaré bien atento por la cuenta que me traiga. Bye. Ok. Vemos si por aquí, ¿no? Chocolate.
¡Corre, Puka! Puka. Comunidad Minish del bosque. Parece que hemos llegado a la comunidad de Minish. Bosque Minish. Ay, qué bonito. Dangwenin. Remotolan Dangwenin. Están diciendo que hacía mucho que no veían a un hombre por aquí, ¿verdad? Vaya, creo que no has entendido nada de lo que han dicho. Pues no. Hablan lengua de los Minish. Es muy complicada incluso para mí. No importa, seguro hay al menos un Minish que entiende la lengua de los hombres. Vamos a buscar. Ok. No sé, vamos a ver primero por aquí. No. Ok, no. Hola, Goti, ¿cómo estás? Bienvenido. Un beso. Te mando un beso y un abrazo, Goti. Qué bueno que andes por aquí, ¿eh? Ay, ¿qué es? No sé. No. Ok, no me entiende. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para...? Ay, Dios mío. ¡Morra! ¡Córrele, Puka! Oh. No sé, Dangwenin, no. Ok. ¿Y qué hago? Si no entiende la lengua de los minis, no llegaremos a ningún sitio. Ok, bueno, vamos a tener que encontrar algo de... Hola, Javi, ¿cómo estás? No, pues qué bueno que estés por aquí, Gothic. De verdad que sí, Me da mucho gusto. Yo sé que luego andas por ahí y no hablas, pero yo sé que estás por ahí. Es que... Uy, ¿qué es esto? Se encontraron 5 rupias. O sea que las azules dan 5. Por así decirlo. ¿Me creen? Vamos a conseguir una poción para... ok. Que te permite entender algo de los del idioma de los Minish. Ok. Lo he seguido todo. Que aquí no se puede bajar, ¿no? Porque me ahogo. Pero quería hacerlo. A ver qué es. Andas de espía. Todo un 007, Qué bueno, Javi. ¿Qué dice? Dangwenin, no. Ok. Ya me perdí. ¿Por aquí hay algo? Dangwenin, no. Y eso es para... Eso es donde llegamos, ¿no? Dangwenin, no. ¿Te cuestas a uno de esos? Bueno, por unas cuantas rupias. ¿De qué se trata? ¿Qué cruel eres, Master? ¿Por qué? A ver, por aquí. ¿Aquí sale otro? Oye. Eres muy raro. Eres un hombre. Lleva mucho... ver a uno por aquí. Entiendo algo de tu lengua. Soy Festa, el sacerdote de esta comunidad. Estoy a cargo del pequeño sepulcro del fondo. Por cierto, si no entiendes la lengua de Moni, tendrás problemas. Al sur, hacia abajo, hay una casa en forma de barril en la que encontrarás un fruto muy especial, el frutabel.
Si te lo comes, entenderás su comunidad. Ok. Arigato. No. Al sur, dijo. Entonces, tendremos en forma de barril. Ok. No creo que sea por aquí, ¿no? Pues ahora aquí llegamos. Podríamos ir por aquí. Vamos a explorar. Aquí está. Nangenino, no. ¡Morra! Que así se llama mi. Es esta. Pero. ¿Qué pasa aquí? Ah, ya, ok. Ok. ¡Puka! Ven para acá, Puka. Espérame, permítame. Puka, ven para acá. No, nada más fue a la puerta. Le ladró. Bueno, está bien, haces tu trabajo. Ay, oh, Dios mío. Nunca tengan gatos con perros, porque madre de Dios. ¿Cómo pronuncian? Es que así dicen Dangrin, no. Ya va yo, creo que ese es el fruto del que te hablaba Festa. Fruta, a ver, pruébalo. Es que... Sí. Ay, mis animales. No dan lata. Se supone que ya lo probé, ¿no? Sí, no. Creo que sí. Bueno. Y si no, pues ya ni modo. Vamos. Yo quiero un gorrito de cero. Siempre lo he querido. Ah, que no puedo correr. Es que siento que es como Pokémon. Por aquí. Se supone que ya puedo entender, ¿no? Uy. Voy de camino a visitar a un amigo que vive en la ciudadela. Ah, ya no dicen Dangenin, no. En realidad hay muchos niños viviendo en la ciudadela de Irule. Ala, sí funciona. Niños vivimos en varios sitios, no solo en la comunidad del bosque. O sea, qué bueno, ¿no? Se puede decir un montón de palabras en vez de Dangenin, no. Qué sorpresa, hablas nuestra lengua. Espero disfrutéis de la estancia. Es la pequeña comunidad. No. Gracias por la invitación. Pero no tenemos tiempo de hacer turismo. Me llamo Cero y este joven llamado Bayo. Hemos venido a forjar la espada Minich y deshacer el maleficio que un villano ha lanzado sobre la princesa Irule. Ya veo, así que habéis venido a forjar la espada Minish. Pues reforjarla no bastará para recuperar la espada sagrada. Debéis llevar a cabo el ritual de los cuatro elementos. Atribuiréis los poderes de los cuatro elementos a la espada para recuperar la espada sagrada. Ahora os diré dónde empezar a buscar los elementos. Ok. El primer elemento debéis conseguir es elemento tierra. Lo hallaréis en el sepulcro que se encuentra al norte de la casa del sacerdote. ¡Oye, Puka! ¡Córrele, Puka! ¡Corre, Puka! ¡Corre, Puka! ¡Córrele! ¡Córrele! Pero sin dejar que llegar hasta ahí, las tías han apoderado de ese lugar. Tened mucho cuidado, buscar el elemento tierra y volver aquí. Ok, hay que ir por el elemento tierra, ¿no? Y por lo que veo era por... acá.
Ese sepulcro, vale, pasa por aquí. Y sí, últimamente hay muchos monstruos peligrosos por ahí. Ten cuidado, arigato. ¿Qué? Pero soy una pequeñez. ¿Qué es eso? Qué bonito. No, no me regresé, no me regresé. ¿Por aquí el sepulcro? Ah, sí, sepulcro del noche. Así que este es el sepulcro del bosque. Dicen que hay muchos fantasmas por aquí, que no debemos temer nada. Bueno, pero vete tú adelante mejor. Espera, no. Espera, no quiero quedarme solo, iré contigo, vamos juntos. Ok, hola Ardos, ¿cómo estás? Bienvenido. Ajá. Oh, sí, mira. Que es, sí, consigo más adelante un... Sí, ya me acordé. ¡Corre, Puka! ¡Puka! Deja de estar comiendo bichos, o no sé qué estás comiendo. Pues bien, bueno, me corté la mano, la verdad. Pero bueno, bien. Disculpen tanto gritos que ya... Bien. La rupia. ¿Las babosas? ¿O babosas, no? Bueno, que no tenía orden, porque imagínense. Esto sería una llave pequeña. Vamos a abrir una puerta pequeña, pero solo esta más morra. Pues me imagino que esta, ¿no? Chango tu banana. Yes. Creo que este no se puede pegar, ¿o sí? No. Qué barbaridades. Qué barril. Tan gigantesco. Ajá, claro, se me olvida. No es el barril, sí, hay unos diminutos. Ay, chico. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico, Esiero? Uy. Aquí no podemos pasar. ¿Podemos pasar por aquí? ¿Por qué habrá aquí, no? Ah, que no se puede mover, es cierto. Ah, pero qué cosas. Un momento. Yeah.
Song y yo. Tip, tip, tip. Oye, el barril se ha movido. Me oigo muy lejos. Ah, pues sí, porque no tengo base. No, es que no tengo base para el micrófono, por eso me oigo lejos. Y es que esto no es, no se puede, no. Ah, aquí. ¿Qué? ¿Qué necesito? Algo necesito. ¿Necesito algo? Ay, no sé qué necesito. A lo mejor por aquí. Aquí hay hongos. Ah, sí. Por Dios santo. ¡Morra! ¡Corre, puta! Ya. No, rupia. Conseguido el mapa de la mazmorra. Vale. Por aquí. Yo no me acuerdo qué. ¿Quién? Madre de Dios. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ves algo para colocar ese interruptor? Ah, pues claro. ¡Córrele, puca! ¡Córrele! Zelda. Sí, ya sé. Vale, ya tenemos la llave. Está bueno este juego porque te hace pensar. Está muy bueno. Oh, por aquí, sí, por aquí. No, Link.
No. Pues nada. Por aquí. Hola de fuerzas. Aquí. ¿Qué hay aquí? Ay, no sé. LOL, no era tan atrás. Era aquí. Bien. Bien. Rompiendo jarrones desde tiempos inmemoriales. Un momento, no. ¡Ay, ay, 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 ay! Déjenme tantito, déjenme veo cómo resuelvo este puzzle. Que no entiendo. Ay, esa morra. Ajá, ya. Oh, mira, soy un genio. Oh, ¿cómo se pelea? No sé con eso. Vamos, vamos, vamos. Fuera, fuera. Fuera, fuera, fuera. Fuera. Conseguido una llave pequeña, sí. Y gato. Ok, bueno, ya pasamos por aquí. Ahora vamos por arriba. Kiss. Porque no hay nada. Así hay corazón, bien. Bien. Por abajo. Bueno, a ver, vámonos por acá en medio. Aquí, de este lado. Quiere pelea. Oh, miren, ahí va. ¡Uy! Esto nada más empuja, ¿no? Ah, ya. Ah, yo pensé que se empujó. Bueno, ahí lo dejo. ¡Uy! Esto es acá. Ok, bueno. Qué bueno que vine por aquí. Porque si no, esto es... Ok, permítanme tantito. Déjenme ver por aquí. Ah, este es un jefe, ¿no? Sí, es un jefe.
Es un jefe. Es un jefe. Bueno, voy a dar 200 por este jefe. No sé ni cuánto le queda a este jefe. ¡Ay, morra! ¡Córrele, poca! Ay, lo malo es que luego mi hermano no sé por qué se enoja con mis gatos. Ah, no siempre se enoja. Bien. No pensé ir tan rápido al jefe, pero bien, hemos conseguido el jarrón mágico. Dale a la pantalla de objetos con... Ah, este es el... sí, ya me acordé. Se supone que aquí ya me acordé. Ya me acordé. Entonces, sí, es de lado, ¿no? Ese es por aquí donde entras. Ajá. Este es... Ok, sí. Falta uno para subir de vida. A los hongos... Pero los hongos no... ¿Les pasa nada, no? ¿O si les pasa algo a los hongos? Yo que sepa, ¿no? ¿No? Ah, mira, sí es cierto. Oh, vaya, no sabía. Muchas gracias. No había sabido. Bim, bom, bim, bom, bim, bim. Ay, Dios mío. ¡Morra! Ay, esa morra. Vámonos por arriba. Okay. Lol. Pues no. Hay que saber pasar por aquí. No sé por dónde se pasa. Cuídate, José. Espero verte mañana por aquí. Ya mañana estaré jugando Pokémon Zafiro. Sin duda alguna. Ay, Dios mío santo.
No, las rocas no se pueden chupar. Yo que sepa, ¿no? Pues ya la habíamos visto. Entonces vamos para arriba. Es lo mismo, ¿no? Si me bajo por aquí... No, no tiene chiste. Es por aquí. No, todavía no. Algo me faltó para hacer aquí, no sé por qué. Ahorita les doy sus 200 lollipops. Es esta no, entonces no sé por dónde. Sinceramente ya no sé. Aquí no. Dios mío, santo. Y ni modo que sea por otro lado, ¿no? El mapa no me dice nada. No... Como quisiera. Menos que haya una parte aquí escondida y no me dé cuenta. Pero no... O sea, no... Es pura pared, ¿no? No entiendo. De verdad que no. No entiendo. Hay tres pisos, sí, hay tres pisos. Me falta el de acá arriba. Menos que sea... No, no sé. Izquierda hacia arriba, sí, sí he ido, sí fui, sí, sí fui.
Vamos a ver. Vamos, este no es... No es por aquí. Qué mal. No podemos movernos por el agua, no podremos avanzar. Sí es, pero es por la escalera. Tener que regresar. ¿Pero por qué? Puede ser. Este micrófono. Sí, ya sé que rompí los que no. Si me oigo bajo es porque no tengo base de micrófono. Master. Quedaste en. No sé qué.
Hola Eclipse, ¿cómo estás? Dios mío santo, pero yo no me bajé. Ah, qué difícil. No, por eso, puro enojo, voy a... Ajá, a romper todos los jarrones. O más porque sí, porque se me da la gana. Tomar por cuá. Bien. Por Dios santo. What? Pero es lo mismo. Ah, no, no es lo mismo. ¿Qué puedo pasar por aquí? Dios mío santo. Es que ya no me acuerdo para qué hice esta. Sí, para una, pero ya no me acuerdo. ¿De qué lado está? ¿Y este cómo se consigue? Creo por arriba, ¿no? Creo que sí, por arriba. Pues nada, toma por cuá. Ya no me acuerdo. Neta, ya no me acuerdo para dónde es esa llave. ¡Ah! Ya me acordé. Sí, ya me acordé. Sí, ya me acordé. ¿Qué? Ya me acordé. Vamos a subirnos. Otra vez. Adiós, adiós, adiós. Ay, mi gata, Dios mío santo. Los problemas. Dios mío santo. Sí, ya sé por dónde es. Ya sé, ya sé. Hay que conseguirte un receptor de control. Pues tengo un cable, pero... no es muy largo y casi no sirve. Por eso he estado jugando así, porque... No, se movió la pinche hoja. Ay, perdón. La maldita hojita. Es que se mueva otra vez. Ay, por Dios santo. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Mentira, que no era por ahí. ¿Y ahora qué hago? No era por ahí. ¿Se puede? Dice que no. ¿Pero por qué? Dale. Puros fights conmigo. Dale. Por algo me dieron eso. Oh, Dios mío santo, ¿por qué siempre? Genial. Un poco más para atrás. ¡Ay! Has conseguido una llave grande. Podrás abrir una puerta grande. ¿En serio? Y luego... Aquí.
No se puede. Va a tener que quitar esto. No hacerlo para allá. Ni empujándolo, no. Voy a tomar por cuá. Ah. Uy, sí. Ah, es un jefe. Es un jefe. Ah, sí, cierto, es un jefe. Es el jefe. Aquí. Me acuerdo. Bueno, 200. Este es... Vale, voy a dar 500 por el jefe pasado. Creo que tengo que... ¡Ah! ¡No! ¡Eso no! Este jefe... ¿Cómo? ¡Qué kawaii! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Oh, ¿qué hace? ¡Oh! ¡Corre, Link, corre! Oh, no te caigas, no te caigas sobre de mí. Ya cállate, güey. Dios mío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ah! ¡Qué pro! Bien, qué bueno. ¡Qué buena! ¡No! ¡Qué mierda! Bien, bien, bien. Chupa, chupa, chupa. Oh, bien, bien, bien. Yo. ¡Ya! ¡Ya! ¡No! Esa es la fase más rebelde. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Una Pokébola, alguien tiene... ¡Ándale! ¡Ándate a tomar pokuá! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Yeah! ¿Qué es? ¡Uy! De tierra, ¿no? ¡Bien! ¡Yeah! ¡Excelente! Has conseguido el elemento tierra. El elemento tierra alberga el poder de elemento naturaleza. Y en aquí hay otro. Has conseguido un corazón. Tenedor de corazón. Y entonces. ¡Yeah! Oh, antes que nada, vaya. Bonus al 500. Fueron 200 por el mini jefe de hace rato y 300 por este jefe. ¿Vale? Entonces son 500. 500 lollipops. En realidad es mío. Me he salvado el pellejo. Vale. ¡Yeah! Ya tenemos elemento tierra. Deberíamos de ir enseguida a hablar con el anciano de bosque. ¡Yeah! ¡Ap! ¡Vámonos! Vámonos con el bosque.
vámonos al bosque, vamos a hablar con el anciano y paramos el stream, ¿vale? Oh, habéis conseguido el elemento tierra. Es una gran hazaña para un joven héroe como tú. Si quieres continuar tu aventura, ve al monte Gongol. Allí encontrarás a Melta. Melta es el único Minish capaz de reforjar la espada Minish rota. Seguro que explica lo ocurrido, arreglará. Después me aseguraré de hablar con él antes de que tú llegues. Y acabo ahí. Vale. Paso por aquí, atravesarás el bosque por un atajo. Mucha suerte en la búsqueda. Adelante, debes de partir hacia el monte Gongol. Sin más dilación. Vamos. Vale. Entonces hay que hacernos grandes, me imagino. Dale. Creo, bueno. Pues aquí, déjame en guardo la partida safe. Vamos a salvar. Niche Cap 1, por si las dudas, porque si no, no. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Yo puse votación a ver qué querían en el Facebook y en el Twitter, que lo que gané estaba empatado, y pues como empató, pues elegí por Minish. Y bueno, pues espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Hoy va a estar disponible en YouTube, ya lo saben. Cuando no haya música en el stream es porque va a estar en YouTube seguramente. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Mañana seguimos con más, seguramente con Pokémon Zafiro, porque tengo mi misión de atrapar a Lunatune, que es para Terran. Bueno, va a tener el nick de Terran, porque el Terran no le gustó el Zubat. A mí sí me gusta el Zubat, pero igual lo quiero cambiar por ese nick. Y bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí y gracias por pasarse. Y ya saben, yo soy Bayonetta, o bueno, para Xbox Live, ya sea 360 o One, soy THS Marcelin. Y bueno, ahorita les dejo las redes sociales. También pueden visitar mi team, por si les interesa saber de mi team o algo así, pues ahí está. Y pues nada, yo me despido, muchas gracias. Espero que les haya gustado de nuevo y espero mañana poder subir un poco más sobre Dropsy o Paper Mario, que se me complica demasiado y ahorita teniendo problemas con la gata que está chille. Y pues bueno, pues nada, muchas gracias, que pasen muy buenas noches. Creo que por ahí me regalaron otro código de 14 días. Muchas gracias por estar regalándome los códigos. Yo soy feliz que me regalen códigos, aunque sea de 14 días o de 3 horas, no importa. Pero también les digo que no es obligación nada de regalarme, ni no. Si no los utilizan y me los dan, de verdad muchas gracias, se los agradezco mucho. Y a ver si lo meto ahorita y juego un ratito, porque no creo dormir, sinceramente. Tengo a la gata llorando, entonces pues bueno, ahí andaré con el 360 o con el One. Entonces pues bueno, checaré si sirve el código también, ¿verdad? Y bueno, ya para no alargarme tanto, pues cuídense mucho, que tengan una linda noche. Y nos vemos mañana a las 9:30, como siempre. Ahora sí, lo estoy haciendo más seguido aquí, ¿vale? Y bueno, nos vemos, cuídense. Un beso y abrazo para todos. Que tengan lindos sueños. Hasta luego.